volando voy en mi fregoneta. No tengo prisa, vamos pa' Morevieta. ¡Ay! Ama, que ahí delante hay un control policial. ¡Ay! Ya está la Guardia Civil haciendo controles para meterse con los vascos. ¡Que se vayan! ¡Arde, Mendy! ¡Arde, Mendy! Ama, es la Ertzaintza. ¡Ay! ¡Ole, la mejor policía del mundo! Más rayo parta a los socialistas, que le quitaron la chapela colorada que les daba más autoridad. Buenos días, el carnet, por favor. Por supuesto, general. Aquí lo tiene. Esto es el carnet del Athletic. Socia de San Mamés Barría, a mucha honra. Necesito el carnet de conducir. Ay, ¿para qué? A mí no me hace falta la astana. Si yo conduzco oso hondo desde que tenía 12 años. ¿Ah, sí? Pues le iba a poner una multa de 50 euros, pero por lo que ha dicho ahora son 500 euros. ¡Ay! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, Dios mío! ¡Más rayo te parta! ¡Larsa, llama Larsa y que ya conduzco yo! ¿Tiene usted carnet de conducir? ¡Ay, qué obsesión por los papeles! No me extraña que la papelera de Durango no deje de echar humo. Lo siento, pero esta furgoneta no se va a mover de aquí. ¡Ay! ¿Pero cómo nos puede hacer eso a dos vascas como nosotras? Las llama que yo le soborno. Ve y tú, guapo, te doy tres tangas de leopardo muy sexy para que le regala a la parienta. Y aquí no ha pasado nada. ¿Qué me dice, Rey Moro? 1.500 euros de multa y clase de autoescola. ¡Qué malaje la Ertzaintza! ¡Madari Catúa! ¡Policía opresora! ¡Arde, Mendy! ¡Arde, Mendy! Señora, céntrese si quiere tener el carné. ¿Sabe lo primero que tiene que comprobar al subir a un coche? Claro, que el coche esté en condiciones. O sea, un colgante con el lauburu, la pegatina de la bejalacha y el disco de Camarón. No. Lo primero que tiene que comprobar son los retrovisores. ¡Ay! Tienes razón, bisocha. Los pongo mirando la parte de atrás de la fregoneta. Y así vigilo a la marijaya, que si no se come todo el género. ¿Se han traído una cabra? Oiga, que los demás coches llevan una vaca encima y nadie les dice nada. Bueno, mientras paguen las clases, a mí me da igual. Espero que al menos sepan cómo se da la marcha atrás. Sí, 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 claro. Me enseñó cómo se hacía la marcha atrás Rubén, el churrero. ¿Qué? ¡No sabía! Yo que pensaba que era pura, como la nieve del Gorbella. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que sí que lo soy! ¡Ama, que me enseñó cómo se hacía la marcha atrás en su fregoneta con su palanca de cambio! ¡Pare, señora! ¡Pare! ¡Pare! ¡Palanca de cambio! Pare. ¡Te quiero yo a ti, palanca! ¡Ama, para! Es muy importante comprobar que se lleva todo el equipo en el coche. El chaleco, los triángulos... No se preocupe que lo traemos tú. En vez de chaleco me trae un G6, porque soy muy friolera. Y los triángulos los trae la Siorsa. Ve tú, los tengo de atún con mayonesa o de chascas. Gosúa, gosúa. No me refería a esos triángulos. Observe al coche de delante. ¿Cómo sabemos qué dirección va a tomar? ¡Ay, pues muy fácil! La Siorsa le echa las cartas. El colgado. Eso es que gira a la derecha. Pero eso no puede ser. Coño, ¿ha girado a la derecha? ¡Ay, qué malo tiene! ¡Ni la lava de mi chentetela! Cuidado, semáforo en rojo. ¿Qué hay que hacer? Eso también me lo sé. Echa el freno y sale a vender pañuelo al resto de los conductores. ¡Vamos, Yorsa! ¡Pero sin maitía! ¡Mujisaspi! ¡Para que no llevéis los mocos colganderos! Pues ¡vamos, toma el 2x1, te regalo uno! ¡Bájate la ventanilla! ¡Nena, cúbrale el 2x1, nene, cúbrale! ¡2x1, nene, con un colabre! Está bien. A parque y habremos acabado. ¡Listo! ¡Si no puedes dejar el coche! ¿Cómo que no? ¡Yo siempre lo dejo así! En la soca, en el hospital, pero siempre con mucho ojo. ¡Siorsa, el freno! ¡Qué barbaridad! No puedo darles el carnet de conducir. ¡Ay, ay, ay, qué disgusto! Me siento como el Ibarrese cuando le tumbaron el plan. ¡Ah, malasa, ya se nos ocurrirá algo! ¡No, si ya me se ha ocurrido! ¡Oh! ¡Ay, ni la lava de mi sentetela! ¡Que me la ha matado! ¡Ay, Dios mío! ¡O peor, me la ha dejado menos válida! ¡Ay! Dios mío, ¿puedo hacer algo y llevarla a un hospital?
¿Y qué tal si me da el carnet de conducir y aquí no ha pasado nada? Y no se diga que los vascos no podemos llegar a un pacto tipo lujuria Enea. ¡Ea! ¡Ya está! ¿Cómo se nota que tengo el carnet? ¡Mira que viene aparcado! Ama, pero si le ha dado un hostiazo al puesto de la soca. ¡Vay! ¡Pero adrede! ¡Es la competencia! Así nos quedamos con todo el negocio de la braga y la estanga. ¡Obi! ¡Oba! ¡A mí sola me comprarán! ¡Obi, obi, obi, oba! ¡Y cada día me forro más! ¡Obi, obi, obi, oba! ¡Cada día me forro más! ¡Vamos, ya está!